Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes. Hoy vamos a compartir información sobre un tema súper urgente en este momento que está ocurriendo en diferentes comunidades y sobre todo en las 742 comunidades especiales que se organizan a partir de ese proyecto que, como todos sabemos, fue una iniciativa de la administración Sila María Calderón y que se comenzó a implementar en el país en el 2002. Es interesante. El proyecto de comunidades especiales lleva 20 años y quizás esta es la primera vez. Vamos a pensar que en el 2009 también hubo intentos del gobierno entonces de Luis Fortuño penetrar en lo que era la manera en que ya se estaba educando a los diferentes lideratos, diferentes líderes de las comunidades especiales y las personas que se organizaron alrededor de ese proyecto. Se trató de penetrar en la forma en que ellos hacían esas organizaciones. Yo creo que vamos a hablar hoy sobre ese segundo intento. Podríamos estar hablando de un segundo intento en que el gobierno pretende decirle a las comunidades cómo organizarse. Pero yo quiero profundizar con la licenciada Belinés Ramos Negrón, quien está con nosotros precisamente para conversar sobre este asunto, porque participa de un proyecto que se da en una comunidad o en parte, porque es solamente una parte de la comunidad que es una comunidad especial. Estamos hablando del barrio San Isidro en Canóvanas, y cómo se han dado los diferentes procesos en esas comunidades a partir también de proyectos como el proyecto en el que participa la licenciada Ramos Negrón, el proyecto Clínica Legal Psicológica desde la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, recinto de Calleix. Bienvenida a Bonita Radio, licenciada. Gracias por la invitación y gracias a las personas que sintonizan. Yo quisiera que habláramos inicialmente de cómo fue que ustedes, como proyecto de la Universidad de Puerto Rico en Calleix, se insertaron en una comunidad que en parte es una comunidad especial como Vallejil en San Isidro. ¿Y qué era lo que se procuraba para participar como recursos para esas comunidades? Mira, Carmen, la Clínica Legal Psicológica nace de un estudio que trabajó quien es la directora, la doctora Patricia Novoa, doctora en psicología y profesora en la UPR de Calley. Estuvo trabajando un estudio sobre cuáles habían sido esos efectos psicoemocionales que había dejado el huracán María en esta comunidad en específico, ya que ella llega allí a través de varias brigadas médicas. Así que pues ese fue como su primer contacto con la comunidad. Luego está todo un año desarrollando el estudio y pues presenta cuáles fueron los resultados desde las pérdidas que hubo, no solamente materiales, sino a nivel emocional.
la cantidad también de personas que residen en la comunidad y los servicios que la comunidad necesita. Así que ahí se identifica esa necesidad principal de servicios psicológicos y servicios legales en un momento como ese, enfrentando un desastre que acaba de pasar. Así que así la clínica se crea en el 2018, principalmente para atender esos dos asuntos. Así que la clínica no tiene un espacio, una oficina formal, sino que la clínica se mueve a las comunidades y en este caso se movió a San Isidro también para, junto con la comunidad, ir desarrollando ese plan de trabajo. Cuando usted me dice que a partir del 18, obviamente lo que pasa en Puerto Rico en el 2017 es el huracán María, o sea que es una respuesta de alguna manera a lo que se encontró en ese estudio y llegaron allí a San Isidro. ¿Se ha ampliado más allá de San Isidro y dónde está ahora dando apoyo y organizando o reorganizando a partir de las necesidades de otras comunidades la clínica? Sí, nosotras partimos desde el acompañamiento y reconociendo todas esas luchas, todo ese trabajo, todos esos saberes de las comunidades que vienen implementándolo desde hace tantos años. Así que en ese sentido pues nos mantenemos, llevamos a casi los 4 años de trabajo en San Isidro. De las actividades en San Isidro llega a nosotras el liderato de la comunidad de Usual en Canóvanas, también reconociendo una necesidad en su comunidad y partiendo de situaciones que comparten por estar en el mismo municipio. Así que también el año pasado iniciamos el acompañamiento de Usual y como la clínica trabaja principalmente lo que son estos temas de recuperación de desastres desde el acompañamiento que ofrecemos, pues luego de los terremotos llegamos a Villa del Carmen en Ponce. Llegamos a Arenas en Guánica y al barrio Barinas en Yauco. Ahí estuvimos trabajando algunos meses. Actualmente pues, nos quedamos en el área de Canóvanas y acompañando también a la comunidad de Arenas en Guánica. Yo dije que en nuestro inicio, que quizás es el segundo intento de que un gobierno, y para ir un poco a lo que está ocurriendo ahora mismo, intenta lo que yo podría llamar usurpar el poder y el derecho que tienen las comunidades de organizarse a partir de sus propias necesidades. El proyecto de comunidades especiales planteaba desde el día uno que eran las comunidades las que tenían que, de una manera no vertical, sino horizontal, manejar con las agencias, con los, vamos a decir, servidores públicos que en aquel momento se organizaban alrededor de ellas, y de ahí, de esa conversación de las diferentes juntas y una junta representando al liderato, era que se podían definir qué proyectos eran prioridad y qué proyectos podrían pasar a un segundo plano. En este momento hay un proyecto o un reglamento que el gobierno de Puerto Rico dice que es borrador a partir de la oficina de comunidades especiales, que ya no se llama como tal, pero organiza a las 742, o por lo menos se supone que las represente, comunidades existentes en el país, para aparentemente hacer todo lo contrario, incluso adentrarse en el proceso que tienen las propias comunidades para escoger el liderato que los va a representar. Yo quisiera que nos diera un panorama de cuál es la realidad con relación a ese borrador. ¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes manejando esta nueva manera de querer organizar las comunidades especiales? Pues mira, ahora mismo acabamos de tener una vista pública para hablar sobre este reglamento y su posible aprobación. Es importante aclarar que este reglamento lleva años siendo un borrador y aún así la misma agencia intentando utilizarlo como un documento establecido, cuando simplemente ha sido un borrador. Y creo que aquí es también la parte en la que nosotras como organización y acompañando a las comunidades nos hemos enfrentado a esa manera, a esos intentos de intervención del Estado, en este caso de la agencia de OPSEC, a la manera en la que se organizan y se elige el liderato comunitario, incluso a cuándo y cómo hacen sus reuniones o asambleas
Un poco este reglamento, pues sí, inicialmente ha servido de guía para, pues, para estos procesos comunitarios. Sin embargo, parte de la discusión que se dio en esa vista pública es que estas comunidades llevan años organizándose, trabajando, teniendo asambleas, eligiendo líderes, y para las comunidades que deciden organizarse formalmente, ya sea inscribirse, incorporarse en el Departamento de Estado, pues también es obligatorio tener un reglamento, así que cada una de estas comunidades puede tener su propio reglamento, y por esa parte pues era uno de los planteamientos. De entonces no es ni válido ni necesario que exista un reglamento que surja desde la agencia para regular lo que hacen las comunidades cuando ya llevan tanto tiempo haciéndolo. Y en el caso de la clínica y el acompañamiento que llevamos en San Isidro desde el 2018, precisamente cuando llegamos a la comunidad, nos dejan saber que una de sus necesidades principales es trabajar con el tema de las juntas comunitarias y las asambleas comunitarias, porque habían acabado de pasar por un evento en el que se había organizado una asamblea comunitaria por parte de una junta en particular, con el aval del municipio de Canóvanas y con el aval de OTSEC. Y hablo de una junta comunitaria en particular porque, pues, también sabemos que las comunidades pueden tener distintas juntas comunitarias. Claro. Que esto también es parte de lo problemático de este reglamento y de los planteamientos que se compartieron en esa vista pública, en la que se puso como prioridad el interés de regular o de mantener una uniformidad en los procesos y en las juntas comunitarias, y tener como una sola junta comunitaria la que sea avalada por OTSEC en las distintas comunidades, y presentaron un ejemplo de cuando se dan posibles expropiaciones forzosas por parte de los municipios, y que eso es una manera de proteger a las comunidades, pero fue solo un ejemplo. No hay otra situación en la que sea requisito que exista una sola junta comunitaria en las comunidades. Así que en este momento, en 2018, cuando se da esta asamblea comunitaria, quienes nos traen la preocupación, pues, es la junta comunitaria que lleva 17 años incorporada, que es la Junta de Residentes de Vallejil, y nos traen entonces esa preocupación de que durante el mes de marzo se dio una asamblea comunitaria en el sector, en la cual no cumplió ni siquiera con requisitos básicos, que no son necesariamente los que propone el reglamento, pero son requisitos básicos de cualquier asamblea para elegir una junta. Así que, pues, de ahí la clínica empieza entonces a identificar, a documentar cómo habían sido esos procesos, y parte de lo que entonces nos presentaron era que, pues, como mencioné, que había sido una asamblea avalada por el municipio y por OTSEC, y que incluso habían sido personal del municipio quienes estaban certificando firmas de las personas que votaban. Dejaron saber que no se compartió información con anticipación de que eso era lo que iba a estar pasando, mucho más que compartir una nota de que iba a haber una reunión en casa de una de una presidente con motivo de identificar un nuevo líder. Así que la misma comunidad fue identificando irregularidades en esa asamblea, que contaba con el aval de OTSEC y del municipio, y la líder comunitaria de esa junta ya incorporada impugnó esa asamblea, y nunca tuvo respuesta de la agencia, la cual para este momento, pues, estaba dirigida por Jesús Vélez. Incluso esta junta comunitaria decidió luego, ya que, pues, no fueron escuchadas al momento de esa impugnación, decidieron hacer otra asamblea comunitaria y documentar todo el proceso. Ahí también abogados de la clínica estuvieron documentando esa otra asamblea, y en el momento en el que están preparándose para tener esta asamblea comunitaria, partiendo de ese mismo borrador como para un poco estar alineados con lo que entonces está exigiendo OTSEC o el municipio de Canóvanas, que en ese caso también estaba avalando esta otra asamblea comunitaria, reciben una notificación del municipio de Canóvanas, dejando saber que para poder reunirse o para poder tener un evento como ese necesitaban
la autorización de OPSEC y la autorización del municipio, y que se debía realizar el proceso en conjunto con la agencia. Así que, pues, de una manera era tratando de decirles: no se pueden reunir, no pueden hacer asambleas, a menos que esto no esté avalado por OPSEC. Y en ese momento, este reglamento seguía siendo un borrador. Esto no era tampoco un documento oficial para efectos de cómo se iba a organizar la comunidad. Cuando usted me dice que pueden haber diferentes juntas comunitarias, es que definitivamente una comunidad, y quizás vamos a hablar de una comunidad grande como puede ser San Isidro, pero otras como Caimito. Caimito tiene múltiples sectores. Esas juntas comunitarias se pueden dar por sectores. Correcto. Entonces, cada junta comunitaria, y usted me corrige, como yo he entendido el proceso en comunidades especiales, define cuáles son sus prioridades, cuáles son los asuntos que quiere trabajar primero, segundo, tercero, o sencillamente dejarlos todos a un lado y trabajar otros que surjan en el camino. Quiere decir que si el Estado, en este caso, municipio, Lorna Soto, que es la alcaldesa, esto fue bajo Lorna Soto porque ya había sustituido a su padre en la alcaldía, y bajo Jesús Vélez Vargas. Si ellos quieren establecerle a la comunidad que el procedimiento que utilizaron es incorrecto, ahí es donde se puede interpretar que es intervención indebida en los procesos organizativos de esa comunidad desde sus juntas comunitarias. Pregunto. Es correcto, digo. Sí. Y en ese mismo sentido, como esta misma comunidad de San Isidro tiene distintos sectores, pues Valle Gil es uno de los sectores. Claro. Es uno de los sectores que se organiza y puede tener una junta comunitaria o puede tener más de uno. Así que en ese sentido, el también lo que trae el reglamento de simplemente establecer que haya una sola junta comunitaria y esa única junta comunitaria sea entonces avalada por OPSEC, que eso también tiene que partir del deseo de la comunidad, de si la comunidad realmente quiere participar de la manera en la que OPSEC va a regular la organización de las juntas comunitarias. Así que tampoco debería ser una imposición. Y yo le pregunto, ¿este modelo no le parece un modelo bien, bien calco o salido de la política partidista que asume que hay un comité municipal y es el único que tiene poder en hacer esto con relación a el partido y la insignia en ese sentido? Sí, incluso ese fue otro de los puntos también que se estuvo compartiendo en la vista pública, el hecho de que uno de los puntos que trae el reglamento es que las personas que sean parte de esa directiva de la Junta Comunitaria no pueden ocupar puestos políticos. Así que eso también, un poco de la discusión tenía que ver con que, pues, lo que queremos es que se aleje de esa política partidista, y hay distintas personas que hacen un trabajo desde la comunidad y pueden hacer un trabajo también a nivel de algún partido identificado de las discusiones que se dieron en la vista pública. Cuando esto sale, cuando llega a la vista pública, nosotros tenemos, ¿verdad?, la manera en que se discutió. Y fue férrea la defensa la crítica que le hizo el liderato comunitario a ese borrador. Precisamente en voz de Carmen Villanueva, si no recuerdo mal, diciendo que era una vergüenza que después que llevaron a las comunidades a organizarse, ahora le quisieran imponer un reglamento que ni siquiera ha sido discutido con el propio liderato comunitario. Yo quisiera que usted me hablara de la experiencia que ustedes han tenido, de cómo leen o cómo han leído las comunidades en que ustedes han participado y tienen procesos de acompañamiento, este tipo de esfuerzo de parte del gobierno de, hasta cierto punto, tener control de los diferentes grupos en las comunidades, desde, obviamente, la política partidista, porque Lorna Soto responde al Partido Nuevo Progresista, Jesús Vélez Vargas respondía al Partido Nuevo Progresista, y tan es así que en este momento tiene
dizque organizaciones o corporaciones alrededor de los servicios que se le dan a comunidades especiales. Pero parecería que tanto uno como el otro también vino a acompañar el proceso con la nueva directora ejecutiva, porque ahí está la directora ejecutiva de manos de Carlos Johnny Méndez, que fue su anterior jefe, Edwin Mundo, etcétera. O sea, un escenario bien partidista. Y entonces traen este tipo de reglamento. ¿Cuál es la mirada, si alguna, y cuál ha sido la experiencia de ustedes con ese liderato y esas personas que están allí recibiendo esta información de parte del gobierno? Ellas comparten la posición de los líderes que estuvieron deponiendo en esa vista pública en cuestión de cómo se ve afectada la autonomía de cada una de las comunidades y de sus procesos organizativos. Son comunidades también que llevan años no solo trabajando por sus comunidades, sino que este trabajo por sus comunidades parte por un abandono del Estado. Así que han tenido que enfrentar ese abandono organizándose de distintas maneras, y obviamente el tener juntas comunitarias es una de esas formas en que les permite, pues, validar lo que es el trabajo que líderes están haciendo por la comunidad en general. Y son comunidades también que aparte de enfrentar ese abandono, decidir accionar frente a eso, también han identificado cuáles son esos patrones en cuestión del funcionamiento de la política partidista y cómo eso afecta también sus proyectos autogestionados, porque le han afectado, le han paralizado procesos autogestionados para luego agenciárselos o llevarse el crédito las distintas agencias. Así que llevan años viviendo también cómo incide esa política partidista en sus proyectos comunitarios, en sus proyectos autogestionados, incluso en sus vidas. Y nosotras, acompañando a las comunidades en estos procesos, también hemos sido víctimas de esas barreras que imponen las distintas agencias. Y esto, por una parte, porque la clínica no ha logrado desarrollar una colaboración, en este caso con el municipio de Canóvanas, cuando sí se ha podido desarrollar, por ejemplo, con el municipio de Guánica, pues con el propósito de que la clínica simplemente va a ofrecer acompañamiento a las comunidades. Sí, también trabajamos desde la documentación, desde la investigación, por eso parte de la universidad, pero nuestra metodología viene de la investigación acción participativa, así que es hacer parte de todos los procesos a las residentes y a los residentes de las comunidades con quienes estamos trabajando. Así que en ese acompañarles, pues también nos hemos encontrado con esas barreras de no querer desarrollar una relación de colaboración, ni siquiera reunirse, cuestionarnos nuestras investigaciones, cuestionarnos nuestro trabajo, cuestionarnos el por qué llevamos orientaciones legales sobre proyectos que vienen desde el gobierno, pues porque es información pública que las comunidades deben tener, y en un caso nos pasó cuando estaban iniciando todos los programas que vienen de los fondos CDBGDR, pues fueron necesidades que la comunidad identificó para que le ofreciéramos orientaciones legales. Y cuando las ofrecimos, recibimos una llamada del Departamento de Vivienda, específicamente del área regional, de la oficina regional, cuestionándonos que por qué estábamos ofreciendo esa información si todavía Vivienda no sabía qué iba a hacer con estas comunidades. Así que también en ese acompañamiento nos hemos enfrentado a la inacción, a la falta de comunicación y a la intromisión que han tenido en las vidas y la organización de las distintas comunidades, y ellas están bien conscientes, y creo que eso también se vio bastante en esa vista pública. La líder comunitaria Janet Lozada, que digo su nombre porque ella sí, así siempre se presenta y siempre se expresa, y habló de muchos momentos en los que ella ha intentado tener comunicaciones con personas específicas de las agencias, y cómo entonces también se ha enfrentado a esas barreras simplemente para la escucha. Y aquí puedo hablar un poco también de cómo ha sido el proceso luego de que entonces estuviera la directora actual.
en el que, como esto fue una necesidad que se identificó desde el inicio, pues nosotras, en acompañamiento a las comunidades en Canóvanas, enviamos una carta en solicitud de reunión a la directora. Enviamos una carta un 12 de marzo explicando pues, quiénes somos y cuál es la situación de estas comunidades. Y esta carta no fue respondida hasta el mes de mayo. Del 2021. 2021. Y entonces, pues una vez nos responden, nos dejan saber que sí, que podemos tener una reunión en las oficinas, que la intención era que se escucharan cuáles eran las necesidades de las distintas comunidades, y pues un poco por sorpresa de nosotras, también había allí personal del municipio de Canóvanas. Pues la razón que nos da la agencia es que pues, deben trabajar en colaboración OTSEC con los municipios, pero el municipio pues siempre ha sido una barrera en pues no solamente los proyectos autogestionados, sino en que se cumpla con esa responsabilidad de atender las necesidades. Así que luego de esa reunión pues pudieron un poco compartir cuáles eran las necesidades de los distintos sectores, pero también pues se quedó un poco corto el tiempo, así que las comunidades solicitaron que la agencia visitara la comunidad, y esto se hizo, se coordinó. Sin embargo, esta coordinación también fue sumamente atropellada en las semanas, días en las que estábamos tratando de coordinar esa visita, desde tratar de imponer la manera en la que se iba a dar, quiénes iban a ser los líderes a los que se iban a visitar, en qué puntos específicos era que se iban a hacer las visitas y cuánto tiempo. Tiempo, 5 minutos, era lo que le querían dar a cada líder comunitario para presentar sus necesidades. Así que fue un poco ahí también de debate en el propósito de que si es una petición de la comunidad para que se escuchen sus necesidades, pues ¿por qué limitarles el tiempo a 5 minutos? ¿Por qué desde la agencia especificar el lugar y líderes a quienes se van a visitar? Así que pues en ese sentido, pues nosotras en colaboración con los líderes tuvimos que desarrollar estrategias, primero para estar en un solo punto de partida, y ahí entonces ir caminando por los sectores de la comunidad. Segundo, para traer nuestra agenda, porque incluso eso era otra cosa que intentaron hacer, que fuera una agenda impuesta desde OTSEC, y la agenda incluía un punto que decía cualquier otro tema que la alcaldesa presente. O sea que usted me quiere decir a mí que la reunión era para que la agencia tuviera claro cuáles eran las necesidades que los líderes habían identificado, pero la última palabra la tenía el municipio desde el punto de vista de la agenda. O sea, es el contubernio entre agencia pública y gobierno municipal, estatal y municipio, para que la agenda fuera exclusivamente de ellos. Interesante. O sea, ¿cómo es que entonces queremos que la gente participe o hacerlos partícipes? Pero a mí esto me llama la atención porque esta es una visión totalmente asistencialista del proceso del gobierno de Puerto Rico versus las comunidades. O si vamos a hablar desde el punto de vista político de la polis, estamos hablando de la visión de que los gobernados son estos seres que no tienen participación, cuando obviamente sería todo lo contrario en un proceso democrático. Llama la atención que esa sea la política que quieran implementar. Ahora bien, Jesús Vélez Vargas fue un candidato del Partido Nuevo Progresista en un momento dado en las elecciones del 2016, llegó a la Oficina de Comunidades Especiales después de haber perdido esa oportunidad, porque perdió las elecciones en el 2016. Thais Rodríguez viene de la oficina del presidente de la Cámara de Representantes. Hay demasiados vínculos con la política partidista de las últimas dos personas que han dirigido el proyecto de Comunidades Especiales, u Oficina de Desarrollo y Servicios Comunitarios. Ya ha tenido como tres nombres. Pero lo que se conocía como la Oficina de Autogestión ya no existe, sino que es este elemento OTSEC.
La experiencia de ustedes ha sido que esto se repite. Lo que ustedes han vivido en San Isidro se ha repetido. La gente está clara de lo que están viendo, de lo que están recibiendo de parte del gobierno. O sea, las comunidades saben que esto es una intromisión indebida y por eso vimos la representación que vimos allí en cuanto a la vista pública del reglamento. Sí, sí, están conscientes y es parte de la conversación diaria. O sea, nosotras no solamente tenemos orientaciones comunitarias, sino que estamos acompañando a las comunidades en todos estos procesos, así que además de orientaciones también tenemos reuniones y tenemos reuniones para conversar sobre pues, cuáles son las situaciones que se están viviendo ahora mismo y de parte de las comunidades, por eso he mencionado ahorita que no solamente llevan todo este tiempo trabajando, sino que también las conversaciones han ido moviéndose un poco a identificar esa, pues esa reproducción de todas estas dinámicas político-partidistas y a identificar no solamente esa intromisión, sino el discrimen, el racismo, es algo que nosotras hemos podido documentar en estos 4 años, que ha habido un poco de cambio en la conversación, en que no solamente pues, mirar o fiscalizar lo que se hace, sino en reconocer cómo les afecta. Cómo les está afectando. Y le parece que no hay marcha atrás, que esta gente está liderando un proceso al interior de sus comunidades y utilizando las estrategias y alternativas que ellos entiendan deben utilizar, ellos van a insistir en que se les escuche y se les dé participación en el proceso. Sí, sí, y es parte también de, pues de esas mismas discusiones y de esas barreras a las que se van encontrando. En cuestión de que en ocasiones ha habido la apertura también de parte de las mismas comunidades, no solamente de nosotras como proyecto, sino de las mismas comunidades líderes, de sentarse a dialogar con las jefes de agencia y tratar de entonces identificar, pues, mira, en qué podemos apoyarnos mutuamente, pero como eso no se da, y lo que siguen recibiendo pues son las mismas respuestas y las mismas barreras, pues llegan al punto en el que dicen, pues ya yo no quiero ni siquiera sentarme a tener una reunión con ninguna de las agencias, porque vemos que sí nos dan el espacio, nos escuchan en un momento, pero eso se queda ahí. En la reunión que tuvimos con la oficina de obsequio el año pasado, que de ahí surge entonces la visita a la comunidad, nosotras documentamos todo lo que pasó en esa visita a la comunidad, los acuerdos a los que se llegaron, estuvimos dando seguimiento a esos acuerdos y no fue hasta el día de hoy que yo aproveché para dar otro seguimiento que la propia licenciada Thais me contesta preguntándome que cuáles de qué acuerdos quiero dar seguimiento porque los que corresponden a su jurisdicción se están trabajando. Pero tampoco me está dando información de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hizo partiendo de esos acuerdos, pero ya ha pasado casi un año. Y ha pasado casi un año en el que las comunidades en Canóvanas han dicho, pues mira, ya, si nosotros tuvimos esta reunión en verano del año pasado y las peticiones que le estábamos haciendo de manera inmediata eran cosas sencillas, pues, ¿qué más vamos a esperar? Y cuando usted me dice acuerdo sencillo, ¿cómo, qué acuerdos estamos hablando tan sencillos que hace un año tienen los acuerdos y no ha pasado nada? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo. Uno de ellos, por ejemplo, venía de la comunidad de Usuwan y era que se hiciera una... me fue la palabra ahora, que sí, una cotización sobre unos buzones que son los buzones de la urbanización que están al inicio y han sido vandalizados y pues la misma comunidad ha intentado pues, resolver, pero pues estaban entonces pidiendo que se restauraran. Entonces, una vez ya restaurado, pues entonces la comunidad iba a encargarse de la seguridad y quizás de estar un poco más alerta, y una cotización todavía no se ha hecho. En un año. En un año. Igual, otra conversación que se dio ese día, y esto es una de las situaciones urgentes que también ha identificado de la comunidad de Usuwan. La comunidad de Usuwan es producto del proyecto Nuevo Hogar Seguro, financiado por FEMA y Gobierno de Puerto Rico,
ya hace casi 15 años. Y dentro del proyecto de la comunidad se había identificado unos terrenos que también están al inicio de la comunidad, al lado de los buzones, para que fueran espacios recreativos. Uh-huh. Y en casi 15 años no se han desarrollado esos terrenos, así que la comunidad no tiene ninguna área recreativa, y fue otra de las peticiones que se hizo. Y en algunas de las reuniones anteriores que habíamos tenido solicitando la información al municipio, nos dijeron que ya se estaba preparando un proyecto que iba para ese espacio y que lo iban a compartir con otras comunidades, y que incluso la oficina de OTSEC había aprobado fondos para máquinas de hacer ejercicio. Cuando en ningún momento esto se consultó con la comunidad no sabe por qué en esos 15 años no se desarrollaron esos terrenos. La comunidad también solicitó a la licenciada Mariana Nogales que presentara una resolución investigativa para ver qué había pasado con esto. Y porque entonces ahora el municipio dice que los va a desarrollar y que lo que va a hacer es poner máquinas de hacer ejercicio. Uh-huh. Y que OTSEC es quien va a dar los fondos. Así que eso también fue parte de las peticiones que se hizo en ese momento, que compartieran esos expedientes de ese proyecto, porque tampoco la comunidad ha tenido acceso ni siquiera a ver esa planificación, ni ha tenido participación, obviamente, en el proceso. Hace un año. Licenciada, no nos queda mucho, pero yo quisiera que usted me dijera cuál es el perfil de esa comunidad en términos demográficos, hombres, mujeres y edades. En la comunidad de Usubal, uh-huh, son generalmente personas adultas y adultos mayores. Hay varias personas con diversidad funcional, uh-huh, en su mayoría mujeres, muchas personas inmigrantes también, okay, dominicanas, colombianas, uh-huh, pero hay personas inmigrantes también. Igual en el área de San Isidro, la comunidad de Usubal es un poco más pequeña, uh-huh, creo que son alrededor de 700 familias, uh-huh, pero en la San Isidro también, uh-huh, es importante comentar que este proyecto de la comunidad de Usubal son familias que fueron reubicadas de San Isidro, uh-huh, en uno de los desastres anteriores, así que también pues hay un perfil socioeconómico que claro, se comparte con la comunidad de San Isidro. Uh-huh. Y en San Isidro igual, son muchas más familias, son alrededor de quizás como 6.000 personas, 6.000, sí, como 6.000 personas en la comunidad. Igual, principalmente mujeres. En San Isidro sí hay mucha más diversidad en cuestión de adultos, pero también la niñez. Ay, niña. Uh-huh. Y muchas personas también inmigrantes, dominicanas principalmente, y mayormente mujeres. Mujeres. Bueno, licenciada, yo creo que esta discusión, esta conversación es interesante porque tiene lo que en el periodismo le llamamos que son como los trazos en resumen de eso que ha venido a impactar en un momento de crisis en Puerto Rico, la política partidista repetida en tantos escenarios, y que este tiene otro elemento en común, que es la pobreza. Usted hablaba ahorita del racismo, y yo creo que la pobreza, el racismo, todos los prejuicios que se tienen desde el Estado y se tienen en términos generales en toda la población, están bastante reunidos aquí. Pero sobre todo, qué increíble que también tenemos algo que tiene mucho que ver con lo que nosotros, por lo menos como periodistas, tratamos de hacer desde acá, desde el proyecto. Y es que en la medida en que las personas se informan de cuáles son sus derechos, pero sobre todo de qué está ocurriendo en el mundo de lo público desde la administración gubernamental, tienen más capacidad para ir a exigir eso que no está ocurriendo. Yo me imagino que ese es el denominador común en la discusión entre este grupo de personas que llevan 22 años, a veces 20 años por lo menos. La gente no tiene una idea de lo que es estar 20 años tratando de mover a una comunidad. Y yo creo que esa semilla está sembrada ahí. Me parece que es parte de la conversación que hemos tenido. Así es que le agradezco mucho la información, de modo que sigamos replicando lo que parece que se repite y se repite y se repite a través de todas las comunidades, que yo insisto que son fogones prendidos en lo que está ocurriendo, de si tienen o no los esfuerzos
combinados con el Estado para mejorar su calidad de vida. Así que esa es una experiencia, y desde la Oficina de Comunidades Especiales se supone que haya una conversación mucho más potente, increíblemente, que no la estén teniendo en este momento. Gracias por ese trabajo, gracias por informarnos, y aquí estaremos a la orden siempre de conversar sobre lo que está ocurriendo, y déjenos saber sobre todo qué pasa con el borrador de reglamento, si lo imponen o no lo imponen. Claro que sí, gracias a ti. Antes de culminar, quería también tomar esas últimas palabras, que fue un poco el final que compartí, desde pues el apoyo que estuve dando a la líder comunitaria ya desglosada en la vista pública. Uh-huh. Esta parte del trabajo de documentación que nosotros hemos estado haciendo tiene que ver con condiciones de salud. Condiciones uh-huh. de salud en estas personas que, como mencionan, llevan 20, 30 años dando luchas por su comunidad, y hemos podido evidenciar cómo esas condiciones de salud o se desarrollan o aumentan. Principalmente lo trabajamos luego de María, pero en este caso, o sea, podemos evidenciar cómo viene de todos esos años de enfrentar distintas situaciones con su cuerpo. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por compartir con la audiencia de Bonita Radio. Nosotros nos despedimos. Recuerden, siempre es bien importante. Lo que nosotros queremos hacer acá es compartir y desarrollar temas que otros no tocan por lo que sea, profundizar en ellos, pero sobre todo y lo más importante, el país tiene derecho a saber, usted tiene derecho a saber, vamos a movernos siempre a procurar que esa información se traiga. Yo me despido, gracias, será hasta la próxima, y recuerden, el periodismo necesita de información para reproducir contenidos que realmente le importen a nuestras audiencias. Ustedes tienen derecho a saber. Muchas gracias, licenciadas, y hasta aquí este otro programa de Bonita Radio.